esta pequeña presentación de los trabajos que hemos estado haciendo aquí en el Tahuichi Aguilera. Bueno, algo que empieza como un reto en la anterior gestión, con la construcción de nuestro parqueo. Nuestro parqueo, que es uno de los parqueos más modernos que nosotros tenemos, tiene un sistema de recuperación de monóxido de carbono, tiene un sistema contra incendio. Bueno, tenemos una capacidad para más de 300 vehículos. Luego, también en esa misma obra empezamos a hacer las primeras recomendaciones sobre los sistemas sanitarios. Empezamos a hacer una preferencia en las curvas y también en general. También hicimos, le remodelamos todo el tema de los periodistas, de las salas de prensa. Después de que culminamos esa obra, empezamos a hacer todo el sistema de iluminación, porque venían una serie de partidos internacionales. El gobernador nos dio un reto de tener la mejor iluminación del país. Actualmente tenemos 1800 lux, que es creo que la iluminación la mejor que tiene el país. Y también todo el sistema que ha venido haciendo la Secretaría de Servicios de Deporte, que toda la remodelación de la cancha, ¿no? Tenemos, me atrevo a decir, uno de los mejores gramados del Tahuichi. También en la primera remodelación hicimos todo lo que es los camerines, ¿no? Camerinos que son bastante bonitos, modernos, y que estamos ahora, que ya están en uso hace bastante tiempo. Ahora viene, nosotros de forma silenciosa empezamos a trabajar en una licitación que era remodelar todo lo que son los sistemas sanitarios. Tenemos sistemas sanitarios ahora en todas las áreas, tanto en primera planta como en segunda planta. Entonces empezamos a trabajar, se remodelaron 7 módulos de baterías, eso es lo que vamos ahora a inaugurar, de sistemas sanitarios ubicados en los diferentes sectores, ¿no? Uno, baño general mujeres; otro, baño general hombres, en planta baja, ambos en planta baja; batería de baño en la curva de Blooming; batería de baño en la curva de Oriente; batería de baño preferencia noreste, más un área de monitoreo que lo hemos coordinado con la policía, que también vamos a poder tener en un solo centro más de 50 cámaras que tenemos instaladas en todo el estadio. Inclusive tenemos 18 cámaras HD que ilumina, que tienen un alcance de todo el público, y podemos inclusive hacer reconocimiento facial con ellas, ¿no? Todo lo vamos a tener en un centro de monitoreo que tiene también una carceleta, que lo estamos coordinando con la policía. Ellos se van a encargar de la administración. También hicimos un baño de hombres en el mezanín, en el área general, y también mejoramos el acceso del ingreso a la curva oeste por la avenida Ejército. ¿Cuánto costó eso? 6.871.640 bolivianos, y con un tiempo de ejecución de 360 días. También coincidimos, vamos a arrancar el nuevo proyecto, ¿no? El nuevo proyecto del Tahuichi. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a impermeabilizar las graderías, vamos a hacer un embutacado de todo el sector de preferencia general. Vamos a instalar más de 15.000 butacas con una protección UV. Tenemos las muestras para que ustedes las vean. Tenemos para el palco VIP, tenemos para el área exterior, y tenemos, bueno, las butacas que vamos a poner en toda la cancha. Vamos a hacer toda la circulación en las graderías adecuado. Las vamos a adecuar a la circulación en las diferentes graderías. El piso de circulación perimetral de la cancha también está incluido en esta obra. Cerramiento perimetral mediante un vidriado, una idea que tiene el gobernador. Tenemos la muestra ahí. Vamos a poner un vidrio de 30 milímetros para que ya sea para que mejoremos el espectáculo, para que podamos ver nuestros partidos con alta densidad. Y vamos a retirar la malla, obviamente, ¿no? Este es un vidrio antivandálico, entonces estamos ya construyendo ese herramienta para que podamos tener un mejor espectáculo, ¿no? Ya vamos a tener malla en el Tahuichi Aguilera. Vamos a hacer la refacción y remodelación de kiosco de los sectores generales y preferencia. Vamos a remodelar el palco VIP
con colocado de butacas tipo auditorium, esas color negro que usted ven adelante. Y el costo total del proyecto es 11.116.841 bolivianos y queremos concluirlo en los próximos 240 días. Bueno, ese es un resumen de lo que vamos a hacer en el Tahuichi. Nuestra gran limitante son la disponibilidad de recursos, porque nosotros no tenemos otra fuente de financiamiento sino las que son las regalías. Entonces, pero nuestra idea es tener un estadio acorde a nuestras necesidades y obviamente a nuestra cantidad de equipos que tenemos actualmente. Muchísimas gracias por su presencia, a todos ustedes. Hemos querido hacer algo muy sencillo en relación a esta temática de todos los baños que estamos terminando con el último con el último sector, que hoy vamos a hacer un recorrido. Por eso es que no hemos querido hacer nada especial, más que estar con todos ustedes, con todos los amigos, dirigentes, y poder compartir algo que era un sueño que hemos venido realizando paso a paso. Primero porque el proyecto del estadio, que era un proyecto que idealizamos y que según la cronología y la planificación íbamos a poder hacerlo, habrá que ser honesto en decir de que no vamos a entrar, ustedes saben cómo estos años nos han quitado recursos, en algún momento hasta el 60% casi de nuestro presupuesto fueron mermados y tuvimos que hacer de tripas cuajo, como decimos, y añadirlo. Pero hemos ido llevando todas las remodelaciones. Algunas cosas que de repente no tienen la visibilidad o no son tangibles, pero desde cambiar todo el sistema eléctrico del estadio, que eso fue un costo importante, hasta poder tener, como decía nuestro secretario de Obras Públicas, la mejor iluminación, que era parte de una crítica de mucho periodismo deportivo, con razón porque la iluminación no era la adecuada, pero no podíamos porque no era solo cambiar focos, como decimos acá. Había primero que cambiar todo el sistema eléctrico del estadio, y eso era el costo importante. Y eso fue lo que hicimos hasta que se dio las condiciones y hoy tenemos la mejor iluminación del país, que tiene las normas FIFA y que está para poder ser usado en cualquier evento de tipo internacional. Son cosas de los cambios que se ha hecho en el Tahuichi. Lo mismo también, en algún momento la cancha, también hay que decirlo, por el uso excesivo que había de tal, no nos permitía tener la mejor. Hemos encontrado, y aquí Guillermo, nuestro director de deporte, se ha esmerado en tener la mejor tecnología y la mejor maquinaria de última generación para lo que ustedes ven desde hace ya más de un año. Es el mejor engramado de Bolivia que hay y además que soporta una carga pesada, como ustedes han estado viendo de partido, con las mejoras que han habido de los camarinos, de los jugadores, y con lo que hoy se anuncia de lo que vamos a llevar adelante en esta cuarta fase, que ya es prácticamente todo el embutacado del estadio general y preferencia. Y la parte de vidrio que vamos a poner en vez de la malla olímpica para tener una mejor visión de los partidos, de la gente que está más abajo en la gradería o en el embutacado, ya como va a ser. Y esto prácticamente, no prácticamente, sino definitivamente, le dará ya al Tahuichi todas las condiciones necesarias de comodidad para tener un estadio que, como en países nuestros, es tan difícil, especialmente si no hemos tenido una sola ayuda en deporte de parte del gobierno nacional. Y ustedes han visto
que así también hemos podido hacer la mejor villa olímpica que hay en el país. Una villa olímpica de 150 hectáreas, que antes era un nido de inseguridad ciudadana, por no decir otra cosa, y que hoy tiene los mejores escenarios o escenarios apropiados, como el velódromo, como cuando inauguramos las instalaciones de racket, que dijeron que era una de las mejores instalaciones en Latinoamérica, como estamos a punto de terminar la piscina olímpica, que de la famosa piscina olímpica, que es la única obra que se ha hecho en uno de los bolivarianos que se han realizado, no quedaron más que la gradería, porque todo estaba obsoleto y mal hecho. El parque deportivo que inauguramos, Bernardo Silva, con todas sus instalaciones. En fin, todas esas obras han sido obras muy importantes, obras en el Tahuichi, que al fin y al cabo es el propósito de esta charla o de este encuentro con ustedes. Esos parqueos que tenemos, parqueos subterráneos, que también dan la comodidad. Seguramente que dentro del plan estaba el techado, y eso, como siempre nosotros somos honestos, no nos va a alcanzar ni el tiempo, ni nos va a alcanzar los recursos. Pero eso tampoco no es un óbice. Innumerables estadios que son íconos, como el Monumental de Núñez, o la Bombonera, por decir alguno, o los estadios principales, el estadio principal de Lima, de Perú, no tienen el techo correspondiente, que seguramente se lo irá a hacer porque está incluido dentro de esa planificación, pero tendremos y estamos a punto ya de tener un estadio que tenga todas o por lo menos las condiciones mínimas para que el espectador, para que los deportistas y para que el pueblo cruceño tenga un estadio que es simbólico, que es también icónico para nosotros y que lo hemos hecho con mucho esfuerzo. Eso quería compartir con ustedes, además de saludarlo y anunciarle la cuarta fase que viene en el estadio, que ojalá que tengamos la posibilidad de poder inaugurarlo. Estamos hablando de 240 días, ¿no? 8 meses. Pero tampoco eso no es necesario. Vamos a venir a poder compartir con la gente y a tener las mejores condiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos en este acto, vuelvo a repetir, sencillo, pero que dice muy a las claras nuestro compromiso que tenemos con el deporte y que además de eso dice también que con mucha iniciativa, con mucho esfuerzo y sobre todo entendiendo la responsabilidad que tenemos con esta pasión que gran parte de la gente lleva, que es el fútbol, podamos darle condiciones adecuadas, si no las excelentes, pero adecuadas a lo que Santa Cruz merece. Muchísimas gracias.